todos a una. Resistir o tempo que faga falta. Esta tarde traeránse tiendas de campaña tamén. Esto non fai daño a nadie. Llegar hasta la vivienda de José Luis es misión imposible. Los dos únicos accesos están así para evitar que la maquinaria pesada necesaria para el derribo alcance su objetivo. Perder todos os aforros dunha vida nun momentinho. Tenseme pasado pola cabeza xa facer moitas tonterías, moitas. Muitas. Dentro de la finca, las guardias son hoy un poco más llevaderas. Sigue sin acompañar el tiempo, pero sí lo hace la amistad, la solidaridad y la buena comida. Un poco de café, comer algo para que estar un poco frío también, ¿no? Han pasado ya 7 días de los 35 que tiene la Xunta para llevar a cabo la demolición de esta casa sentenciada. Es para llorar. Camuflados por aí en algún lado sempre están. Outro día estábamos vigilando desde alá desde o Toro. Están esperando que non haiga nadie aquí. Casualmente, hace unas horas, todos los vecinos que estaban de guardia en la casa de José Luis se quedaron sin cobertura de móvil. Eso les alertó y han decidido no depender del teléfono en caso de llegada de las fuerzas del orden. Las campanas de la iglesia de Becerreá sonarán para que todo el pueblo acuda en masa a defender. Temos unhas bombas preparadas das festas para en un momento que, si hai que subir todos en masa, pois avisar a todo o pueblo, porque lógicamente pues muchas veces son mejor nos damos coordinados todos. Los vecinos se manifestarán el fin de semana ante el Congreso del Partido Popular en Lugo.